¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con la Juve. Y vamos a continuar, estamos en diciembre. Acabamos en el episodio anterior la fase de grupos de la Champions. Esta fase de grupos que ha sido, la verdad, una locura. Y lo que vamos a hacer, nada más empezar hoy, es fichar jugadores para el equipo, ¿vale? De fichar jugadores, subir jugadores, mejor dicho, del filial al primer equipo. ¿Por qué? Porque tenemos ahí varios jugadores dentro de los suplentes. Los jugadores que hay en el banquillo son los titulares, entonces si juegan como titulares y después los partidos que juegan los suplentes salen un rato también a jugar, no van a estar bien de forma, ¿vale? Como veis aquí, tenemos al portero, a Christian Fruch y a Beruato como únicos reservas. Y bueno, vamos a subir unos cuantos del filial, ¿vale? Los que tengan más de 60 de media, para ver si podemos hacer algo con ellos. Creo que van a ayudar, creo que van a ayudar. Y además hay jugadores muy interesantes, ¿no? Caso de David de Fontana, lo vemos aquí, 63 de valoración y puede que hasta 94 de potencial. Lo vamos a subir. Y alguno más hay por aquí, 62, Lorenzo Fontana, que es lateral. Problema es que vamos a tener dos laterales, ¿no? Da la casualidad que tenemos dos reservas y uno de ellos es lateral, ¿no? Tampoco podemos hacer más. Y este pues es portero, ¿no? Tenemos ya un reserva portero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Con esto llenamos un poco aquí el banquillo. Y vamos a quitar... No sé si poner dos porteros en el banquillo. A ver, no sé si es la mejor idea poner dos porteros en el banquillo. Lo que sí voy a poner son dos laterales, porque mira, además Fontana puede jugar como central. Este David Fontana SMI, 5 de skills. Ah, no, 5 de pierna mala, 4 de skills, interesante. David de Fontana. Tenemos aquí a Marisca, media punta. Y por último tenemos a este Enríquez. Podríamos poner dos porteros, vamos a poner dos porteros. No es que me agrade mucho, y cuando juguemos seguramente cambie algo. Pero bueno, para los partidos simulados, si nos podemos ahorrar algún titular en el banquillo, mejor. Vale, mejor. Vale, pues esto se queda así y nos vamos a ir al primer partido de este episodio, que es contra Roma. Ojo, ojo, cuidado, que no es rival fácil, ¿eh? No es rival fácil para nada. El primero de este episodio es la Roma, es en casa. Y ya estáis viendo ahí la clasificación, que está un poco rara, ¿no? Ahora mismo el Inter me saca 12 puntos, pero es que tiene dos partidos más. Tiene dos partidos más el Inter de Milán, no entiendo muy bien ahora mismo. Está a 12. Vale, tenemos que ganar, pero ganar 20 partidos seguidos, vamos, porque... El Inter está lejos, está bastante lejos ahora mismo. Marca Cristiano, marca el bicho. Empezamos ganando el partido a la Roma, en casa. Venga, en casa hay que ganar, ¿eh? En casa no nos podemos permitir empates ni tonterías, ¿eh? Y además contra la Roma, venga, ahí está Giovanni Simeone, venga. Buena victoria, además frente a un rival importante como estáis viendo cómo es la Roma. Y venga, tres puntos que sumamos que nos acercan un poco más al Inter, ¿no? Sí, al Inter. Bonucci, sancionado. Aquí los jugadores que hemos subido antes. Y continuamos. Sí. Continuamos. 9 puntos no separan del Inter, que tiene un partido más, ¿vale? Como mínimo vamos a estar a 6, ¿eh? Que no es poco. No es poco. Bueno, aquí entrenan Rodríguez y Costa. Quizá debería cambiarlos. Mira, Rodríguez ahora tiene 60 de media. Podríamos subirlo. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a subir a este Rodríguez. Y ya con esto no tendríamos ningún jugador titular en el banquillo, ¿vale? Cosa que creo que es buena. Xavi Rodríguez, central. Vamos a subir a Xavi Rodríguez y lo vamos a poner aquí en el banquillo. Se nos queda un banquillo un poco raro, pero bueno, ya a medida que vayamos subiendo jugadores, pues ya iremos teniendo reservas de todas las posiciones. Ahora mismo, por ejemplo, pues veis que tenemos dos porteros, tres defensas, un central y dos laterales, un media punta y un extremo. No tenemos realmente un delantero dentro del banquillo, pero bueno, por lo menos ya no tenemos ningún titular ahí, ¿vale? Ya los titulares van a tener el descanso necesario. Bien, bien, bien. Vamos a continuar. Y el siguiente partido, pues no tengo ni idea de contra quién será. De hecho, no sé qué calendario tenemos. Tenemos ahí al Atalanta, a la Sampdoria el 29. Y después del 29 viene el parón. Viene una semana aquí de parón hasta este partido contra... No es una semana de parón realmente. No es una semana de parón. Simplemente ese partido es el sábado y la semana siguiente es el domingo contra el Torino. Vale, pues ya estoy viendo, tenemos partidos por ahí, después el Frosinone por aquí en la Copa. Aquí sí hay un parón de una semana sin Liga, y tenemos este partido de Copa. Y después el Chievo, bueno, ya nos metemos ahí también, mercado de invierno, y hay que ver qué hacemos ahí. Y hay que ver también, porque tenemos ahora dos partidos seguidos, Dos partidos seguidos, Atalanta y Sampdoria, no son tampoco aquí los rivales más fáciles, Dos partidos seguidos y no son los rivales más fáciles, Atalanta fuera. Y Sampdoria en casa. Sí.
Vamos a ir con los titulares contra el Atalanta y con los suplentes contra la Sampdoria, ¿vale? Confío en ganar con los suplentes en casa a la Sampdoria. Y confío en puntuar frente al Atalanta. Y digo puntuar porque ya sabéis que existe el factor casa, que es probable que el Atalanta gane. Pero bueno, vamos a intentar puntuar en este partido. El Atalanta que viene de 3 partidos sin ganar. Este partido lo gana seguro, ¿eh? Este partido lo gana, pero es que al 200%. Viene de perder, bueno, viene de no ganar 3 partidos. Racha de 3 partidos sin ganar. Y juega en casa contra nosotros. Ahí veis, ha marcado el Rigoni en el 3, pero ha empatado Cristiano. No sé hasta cuándo va a durar este empate. Pero el Atalanta, pues tiene pinta de que va a marcar un segundo gol. De Rum, es el que lo hace. Marca Cristiano de nuevo el empate, de penalti. Y en los minutos finales... casi. Y mientras nosotros empatamos con un Atalanta que venía de 3 partidos sin ganar y que nos ha marcado 2 goles, el Inter gana 4-0 al Nápoles. El Inter gana 4-0 en Nápoles. Sí, correcto. Fin de la sanción de Mochi. Interés por Aouar. Ahora mismo no vamos a fichar a nadie. Ni a Aouar ni a nadie. Y vamos a mirar qué podemos fichar para el filial. Jugadores por aquí con un potencial interesante. He echado antes de empezar a los jugadores que había así con bajo potencial. Así que tenemos bastante hueco. Porque sumado a los jugadores que hemos subido ya al primer equipo, pues deberíamos de tener bastante hueco en el filial. Ya estáis viendo, hemos fichado muchos jugadores y seguimos teniendo hueco. Este jugador, buena media, pero muy mal potencial. Tenía buena media, ¿eh? No era malo del todo, pero... potencial desastroso. Y aquí tenemos el último informe. Y veis que todavía podemos seguir sumando jugadores, ¿eh? Ya no. Ya no, pero seguro que hay alguno que ha salido malo y... y podemos meter a este, por ejemplo, a Simone Rinaldi de potencial 94. A ver. Potenciales, 87 visto el mínimo... Hostia, pues están todos bien de potencial, cosa que me sorprende muchísimo. Vale, pues entonces nada, dejamos a estos jugadores aquí y fuera. Nos vamos al siguiente partido, nos vamos al partido contra la Sampdoria. Vamos a ir con los suplentes. Ese empate, pues, no nos deja la mejor situación. El Inter, que está ahora mismo a 11 puntos. El Inter está dando problemas, ¿eh? Se nos están complicando las ligas, tío. En el modo carrera de Madrid no hemos ganado la liga. Y aquí se nos está complicando muchísimo la liga. Ojo, porque no sé qué va a pasar aquí. Juve Sampdoria, vamos allá, vamos a por eso, a por ese partido. Con los suplentes. Vamos a ver qué rendimiento nos pueden llegar a dar estos jugadores. Simeone, Giovanni Simeone está funcionando muy bien, ¿eh? Está funcionando muy bien Giovanni Simeone. Bernardeschi, que también marca, que también está marcando bastante. Y Zielinski, pues hace el tercero también. Ahí está, tío, dos de los jugadores que hemos fichado. Simeone y Zielinski. Respondiendo con el equipo suplente 3-0 a la Sampdoria, que no era un rival aquí súper sencillo, pero hemos ganado. Es que si comparamos, por ejemplo, con el modo carrera de Madrid, con los suplentes en casa, nos ha costado ganar muchos partidos. De hecho, hemos perdido partidos con los suplentes en casa, ¿no? En el modo carrera de Madrid. Y aquí, pues, hemos ganado 3-0 a la Sampdoria, oye. Bien, está funcionando bien. Aquí le he dado sin querer, ¿vale? Le he dado sin querer a ese ejercicio solo. Y se ha hecho el primer entrenamiento solo. En fin. Aquí debería quitar al Costa este y poner a otro de los jugadores que hemos subido. De hecho, creo que lo he dicho antes y no lo he hecho. Quizá la próxima vez lo hago. Si me acuerdo. Vamos al siguiente partido, que será contra el Torino. Derby. Derby de Turín. De Turín, no. De Turín. Derby de Turín contra el Torino. Puede ser interesante. Oferta de Gales, no. Oferta de Gales, lo siento mucho, pero no. Aceptaremos una oferta de algún equipo de Sudamérica. Ya sabéis que hay Copa América y, bueno, pues... si no llega, pues no la aceptaremos, sin más. ¿Tiene futuro Barzagli? Hombre. Con la edad que tiene, no sé yo si tiene mucho futuro. No le vamos a hacer ni caso a eso. Ahí hay oferta por Pjanic. Hombre, no es mi intención vender a Pjanic. Pero Pjanic, que en 86 y media... que no es gran cosa. Hay bastantes centrocampistas mejores. Pjanic tiene 28 años. Pjanic no tiene más potencial que el 86 que ya tiene. Oye, si pagan bien. 84 pone aquí. Quizá 84 no, pero 80 millones, 80, 78. Pidamos 78. Y como mínimo vamos a pedir 69. A ver si cuela. Oye, a ver si cuela. Y si pagan bien, pues Pjanic se va sin problemas y traemos un centrocampista mejor. Vamos a avanzar. Nos vamos a llegar al Derby de Turín. Habíamos los nominados al
jugador del mes. Y el City, esto no me lo esperaba. Vale, espérate porque es un... espérate, es que esto lo cambia todo. Es que hemos llegado a un acuerdo para vender a Pjanic. ¿A Pjanic qué? Que eso es lo que he dicho, 86 de media, que no es nada espectacular. No tiene más potencial en la media que ya tiene, 28 años. Y el City me va a pagar casi 80 millones por él. Espérate porque esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo, porque ahora pues habrá que lanzarse a por un centrocampista. Oye, no vamos a dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Evidentemente. Es que se nos plantea aquí una oportunidad increíble. Y tenemos por aquí a Milinkovic Savic esperando, Está esperando la llamada, Está esperando la llamada Milinkovic Savic. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que no me va a llegar, No me va a llegar. No me va a llegar. No me va a llegar, tío. No me va a llegar porque Milinkovic Savic, ¿cuánto me va a costar? Me va a costar más de 80 seguro. Además, tener en cuenta que de estos 78 me dan, ¿cuánto? ¿Un 60% o algo así? No sé cuánto porcentaje te da el juego, pero no te da el 100%. Yo no voy a tener 78 millones para fichar a Milinkovic Savic. Entonces, me tendría que salir por unos 60 millones Milinkovic Savic. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no puedo negociar con la Lazio. Yo no puedo negociar con la Lazio, no puedo probar cuánto me costaría Milinkovic Savic, porque no tengo todavía el dinero. Y el problema es tener el dinero. El problema es vender a Pjanic, tener el dinero y que no me llegue. Porque entonces tendríamos que tirar por otra opción. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Ahora mismo lo que estoy intentando es un intercambio Pjanic-Milinkovic Savic. Vale. Vale. Ya veo que a la Lazio pues se le va completamente. Ya veo que a la Lazio se le va, pero es que completamente, ¿no? Vamos a ofrecer a Pjanic y 2 millones. Ha pedido... Es que me han pedido casi 70 millones además de Pjanic por Milinkovic Savic. A la Lazio se le ha ido. Van a rechazarme, me iba a rechazar igualmente, no tengo dinero para pagarlo. Pero bueno, más o menos nos hemos hecho una idea de lo que quieren por él, ¿no? Quieren unos 100 millones. Es lo que quieren por Milinkovic Savic. Así que habría que tirar por otra opción. Habría que tirar por otra opción, pero claro, creo que yo voy a tener que aceptar lo de Pjanic en algún momento. Creo que no me va a dejar avanzar más, que voy a tener que aceptar lo de Pjanic. 159 millones por Dybala. Mira, voy a pedir así con el cachondeo 300 millones. Vale, vamos a pedir así con el cachondeo, ¿vale? Así con el cachondeo vamos a pedir... Venga, vamos a pedir 280 millones, mínimo. Pero le vamos a pedir 300 millones al Manchester United. Esto ya por el cachondeo un poco. Lo de Pjanic, sinceramente, pues no sé qué podemos hacer con esto. No sé si negociarlo y pedir más. Vamos a negociar y vamos a pedir más. Sé que igual con esto la estoy cagando y sé que igual con esto se rompe el acuerdo. Pero vamos a intentar un poco más. Vale, vamos a intentar un poco más. 85. Vale, 85 no es una locura. Teniendo en cuenta que quieren pagar 78, 85 son 7 millones más. Pero 7 millones más que a nosotros nos dan otro margen, ¿no? Ya 85 millones. Pues el porcentaje que nos va a dar el juego seguramente será unos 70 y pico, 70 y altos, ¿no? 70 y pico millones altos. Pagan 85, pagan 85. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que con esto han aceptado. Que con esto han aceptado, eso es lo que pasa. Vale, Pjanic se va. Vale, hay que asumir que Pjanic se va. ¿Qué es lo que pasa si Pjanic se va? Pues que hay que buscar un sustituto. ¿Será Milinkovic Savic? Pues no sé si tenemos el presupuesto para fichar a ese jugador, la verdad, es que no tengo ni idea. Tenemos partido contra el Torino, después el Frosinone en Copa. Vamos a jugar contra el... no sé. Vamos a jugar contra el Torino... Sí, vamos a jugar contra el Torino. Vamos a jugar contra el Torino, vamos a jugar con Pjanic. Y puede que sea el último partido de Pjanic. A no ser que se rompa... A no ser que Pjanic no se quiera ir. Va a ser el último partido de Pjanic con la Juventus. Y ya os quiero ver en comentarios diciéndome un sustituto de Pjanic, ¿vale? Creo que es una buena operación, tío. Ha llegado la oferta, ha surgido sin más. No es algo que estuviese previsto para este mercado de invierno. Pero oye, me llega una buena oferta del City. ¿Están dispuestos a pagar 85 millones por un jugador de 28 años y que no tiene una gran media? Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar estos 85 millones y traer un jugador joven. O no tiene por qué ser joven, un jugador
Mejor que Pjanic. Veis aquí el 11, no voy a hacer muchos cambios, la verdad. No tengo previsto hacer ningún cambio. Podríamos poner a Fontana, tío. Vamos a ver debutar a Fontana. Lo voy a poner por Bernardeschi. Sí, lo voy a poner por Bernardeschi y vamos a verlo debutar. Los otros pues ya los veremos más adelante, ¿vale? Pero vamos a ver el debut por lo menos de uno de ellos, de Fontana. A ver qué tal le va en la segunda parte. Vamos allá, vamos contra el Torino, Derby de Turín. A ver qué sale esto. Jugadores del Torino calentando para el Derby. ¿Velotti es este? Sí, claro, Velotti. No, sí, espérate, sí, que Velotti sigue en el Torino, tío. No sé qué me pasa, igual Pogba lo vemos aquí. Pogba que volvió a la Juve, ya lo sabéis, este verano. Aquí en modo carrera, no se lo vaya a creer alguno en la vida real. En la vida real sí que es United. Vemos aquí el estadio del Torino, no sé si es el estadio oficial, no tiene pinta, ¿no? ¿Tiene pinta de Wolves Stadium? No, Odromo, es Odromo. Bueno, estadio no oficial del Torino. Nos enfrentamos a ellos. ¿Ese era Bruno Soriano? Sí, ese era Bruno Soriano. Vemos ahí a Zaza, Götze. Bueno, ¿qué equipo se ha hecho aquí el Torino, no? Bueno, vamos a enfrentarnos a ellos y ojo, no tiene mal equipo. Uy, Pjanic, que lo intenta, pero no sale de momento. Ahí está, tío, ahí está. Se le ha querido regalar a Pjanic, tío. Podría haber seguido con Dybala, podría haber marcado con Dybala. Pero es un partido especial para Pjanic. Seguramente su último partido con la Juve. Y ahí está, dejando su gol en el derbi. Uy, la velocidad de Salah en esa contra para marcar el segundo. Uy, que ha llegado Cristiano, por favor. Qué cantazo de las defensas y dar palo, evidentemente. Uy, la dejada de Cristiano atrás para Pogba. Pogba el tercero ya sin palos y sin nada. Y nos vamos a ir al descanso con este gol. Vamos a ver si pita al final, va a dar descuento. ¿Qué va a hacer el árbitro? Dos de descuento, tío. ¿Para qué nada? Dos de descuento en la primera parte, tío. Ah, venga, se lleva el rebote. Oye, pues el Torino tiene un equipo bastante... Con muchos fichajes, ¿no? Para ser la primera temporada, como que tiene muchos jugadores, ¿no? Tiene por ahí... he visto Sergi Rich. Tiene Götze. Después tiene jugadores interesantes, ¿no? Jugadores que ya tenía el Torino. A ver, igual no he visto tantos fichajes. Sergi Rich, Mario Götze, Bruno Soriano también lo tiene por ahí. Y después jugadores interesantes, ¿no? Que tiene ya el Torino de por sí. Zaza, Saldi, Rincón tiene por ahí también. Nicolo, Sirigu... Un equipo interesante, un equipo bastante interesante el que tiene el Torino, sin duda. Otro tiro al palo, tío. Uy, Salah, cómo ha entrado por ahí. Qué fácil lo hace Salah, de verdad. Qué gran jugador, grandísimo. Ahí vemos a Pjanic saliendo del campo, en el que seguramente es el último partido que va a jugar en este modo carrera. Uf, la dejada de Cristiano para Zielinski y otro palo más, tío. No sé cuántos van. Pero como pita al final del partido estando ahí. No sé cuánto tiempo se había pasado ya. Sé que estaba pasado ya el tiempo, pero tío, estaba en el lateral del área. No entiendo la verdad. Bueno, 18 tiros y esa puerta, repaso al Torino. Y ha debutado David de Fontana. Y bueno, no ha estado mal, tío. Un par de arrancadas ahí buenas. Es un juego rápido, la verdad. No le he mirado la velocidad, pero es un juego rápido. También ayuda mucho esas 4 estrellas de filigrana que tiene, ¿no? Y como digo, jugador rápido, bastante rápido el jugador. A ver, igual lo he notado rápido porque ha salido en el minuto que ha salido. La otra, la defensa rival estaba ya un poco cansada, ¿no? Pero bueno, me ha gustado, me ha dado buenas impresiones en el debut. Vamos a mirar un momento. Velocidad, aceleración 82, hombre. No es una gran... velocidad 70, pues... pues igual no es tan rápido. A ver, igual lo he notado rápido por eso, ¿no? Porque... era ya el minuto que era, ¿no? Y porque tiene bastante aceleración. Es muy raro que un jugador tenga tanta aceleración y tan poca velocidad, la verdad. Como es algo que se puede entrenar, la velocidad, no os preocupéis. Ahí veis que... Sí, claro. Está subiendo el sprint. Que aquí lo pone de sprint, pero después mira los atributos del jugador y pone velocidad. Esports. Esports. En fin, vamos a hacer el entrenamiento. Aquí vamos a poner a uno de los jugadores que hemos subido. Que lo he dicho dos veces y ahora la tercera... lo vamos a poner ya de verdad. Espérate, porque igual no pongo a nadie, porque no hay nadie. Hay un jugador que ha subido, que es Enríquez, que está entrenando. Otro que es Fontana, que está entrenando. Otro que es Rodríguez, que está entrenando. Otro que es Maresca, que no tiene potencial. No me jodas, tío, no tiene potencial Maresca, por eso no me salía. Vale, pues bueno, pues nada, pues dejamos a Costa. Y vamos ahora a mirar un momento, antes de acabar el episodio,
el potencial de los jugadores, porque no sé cuál es. No sé cuál es y me interesa saberlo. Me interesaría saber bastante cuál es el potencial de los jugadores que hemos subido. Hay algunos que podían tener hasta 94. Vamos a ver si se cumple, ¿no? Si se cumple ese, eso, ¿no? Xavi Rodríguez demuestra tener un gran potencial. Vale, no es el peor, pero tampoco... Es el segundo. Es el segundo por abajo. Es decir, es el tercero. Vamos a decir es el tercero. Toda una joven promesa, José Enríquez, portero. Vale, es el segundo. Toda una joven promesa es el segundo mejor potencial. Mariscal tiene el peor, pero esto ya lo sabíamos porque no tenía lo de jugador prometedor. Tenemos a Fontana, tiene potencial para destacar, es lateral y tiene el potencial máximo. Perfecto. David Fontana, joder, los hermanos Fontana o los primos Fontana estos, los dos con potencial máximo, tío, increíble. Vale, ya está, no hay más jugadores, pues bien. Algunos interesantes, muy interesantes, como los hermanos Fontana. Otros como Maresca, que bueno, pues nos servirán para sacar dinero por él, porque para otra cosa, no. Quiero leerles un comentario, ¿vale? Vamos a vender al Pjanic 85 millones y hay que buscar un sustituto, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Ahora.